Paraguay. Llegó el viernes, señoras y señores. Hoy sin corbata, o sea, todo. ¿Cómo andan mis amigos del streaming? ¿Qué dice? Bancan sin corbata, sí, la bancan. Acá con... Perfecto. La camisita abierta hoy, pero ya vino enojada. No sé qué le pasa. Bueno, ahora vamos a hablar. Señores, hoy viernes cerramos la semana. Ya bailaron 17 parejas. Nos vuelve a acompañar nuestro querido jurado de lujo por estas galas. Vamos a presentar en esta noche que van a bailar 4 parejas. Milet Figueroa de Perú. ¡Buenas noches, América! Tremendo. Vamos, Milet. Va, ha traído acá toda la gente, Milet. Va a bailar Lali González de Paraguay para toda la hinchada de Paraguay y para toda la gente que nos ve a través de América en Paraguay. Va a bailar Anabel Sánchez, que la rompe. Hermosa. Va a bailar Noel Barrio Nuevo. Decimos todo y después no baila nadie. Bueno, vamos a presentar a la excelente. ¡Buenas noches, América! Pero vamos a presentar. Usted está como trabado, obsesionado que yo diga buenas noches, América, pero sí. Como que a partir de ahí arranca todo. Perfecto, pero a mí me gusta escuchar el Twist and Shout, por eso me quedé con esta mano. ¿Te jode? No, para nada. Perfecto, perfecto. Vamos a presentar al excelentísimo jurado pronto. Vamos a decir ¡buenas noches, América! Ahora sí, señoras y señores, presentamos al jurado. Mirá que Polira ha metido. Me gusta la ropa de este año, Ángel Sucia. ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito! ¡Hola, Angelito de Brito! ¿Cómo estás? Che, me voy a poner un saco, me voy a poner bota, me voy a poner un pantalón. Ponte algo simple. Mira cómo se vino. ¡Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano! ¡Pachino, Pachano! ¡Hola! Me encanta la galera, me encanta tenerlo arriba en la cara del jurado. La queremos a Pampita, pero me encanta tenerlo arriba. Señoras y señores, diosa indiscutida, mirá cómo se ha venido con ese animal print tremendo. Fuerte el aplauso para la señora. Ayer le toqué una lola, tremendo. No me lavé la mano todavía, desde ayer le tengo la mano sin lavar. La mano esta es... Señores, fuerte el aplauso para la señora Moria Casán. ¡Hola, Cordero! Y señores, el hombre del moño, mirá qué elegancia, por Dios. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Molino. Ha venido Lanchita Vicio, sí, mirá, señor. Grande Lanchi. Compañero mío, ¿lo vio Ángel la Lanchita Vicio? Compañero sí, mío de Videomatch. Sí, a flote. Por Dios, falta el Teto Medina y estamos todos, Muy bien. Vino con la nieta, Marcio. Con la nieta, muy bien. Vamos, que la vimos, mandó los videos todos. Da igual. Bueno, señoras, señores, vamos a presentar la primera pareja. Señores, se viene de Perú. Acá ha venido toda la gente de Perú a alentar. Es una bomba para mí. No voy a decir, digo cosas y después se ponen mal otras. Es una diosa increíble. La rompe bailando. Su compañero baila en Sex. Quiero saber si todos los de Sex la tienen así. No se sabe, no sé cómo vendrá él, ¿eh? Señoras y señores, atención Perú, que llega ella. Fuerte el aplauso para presentar al señor Martín Salgue y a la señorita Milet Figueroa. ¿Puede desfilar un poquito, por favor? Me encanta verla. Perdón, porque siempre dicen, no, las mujeres quedan ahí regalándose. No, acá el regalado soy yo en este caso. Quiero que no la veo. ¿Cuánto hace que no estaba acá en el programa? Hace ya 2 semanas, ¿puede ser? Sí, Marcelo. Sí, Marcelo. 2 semanas. No me acuerdo. ¿Qué pasa que no está Mileta acá en el programa? Hace 2 semanas que no está. Bueno, marzo 30. Uno la extraña. Es el orden. ¿En serio me extraña aquí? No, no. Sí. En singular. Uno la extraña. No, la extraña. Eso nadie me habló de yo. Yo digo, uno la extraña y yo la extraño. Ah, bueno, eso es diferente, eso es distinto. Claro, entonces yo digo, uno la extraña, yo la extraño. Y digo, ¿qué pasa con mi? Ya va a venir, está llegando. ¿Qué pasa? Está llegando. Ensayando. Ensayando, quiero... Matándome por ¿Qué hace en su vida en estos días acá en Argentina?
ensayar, clases de acro. ¿Qué es acro? ¿Qué es acro? Perdón. Acrobacia. Los trucos para la coreo, todo. Sí, la rompe fuerte, ¿eh? ¿Jurado? Sí, sí. Perfecto, hola, ¿cómo anda? Bueno, perfecto. ¿Y qué más ha hecho? Bueno, anoche me metió un golpe horrible. Ah, un gol, pensé que metió un gol. Sí. El fútbol. No. Un golpe. ¿Dónde se golpeó? No, había un truco el que tuvimos que cambiar porque tuve un dolor terrible aquí en el busto. Y bueno, sí. Qué justo. Bueno. No, yo no quiero hablar de busto, ya es cierto que el de Moria Kazán, no quiero ni mitear. Qué justo. ¿Está bien ahora? Bueno, ya me tomé una pastilla para el dolor. Espero que no me dé sueño, no creo, porque ese escenario me da furia. ¿Ustedes de darle sueño? ¿Las pastillas le dan sueño? Hay algunas pastillas que dan sueño, ¿no? Definitivamente. ¿Es dormir mucho usted no, para saber un poco de su vida? ¿O es de estar muy activa siempre? Sí, por ahí me dicen la bella durmiente. ¿En serio? Por ahí, sí. Le dicen la bella durmiente. Aquí wow, en Machu Picchu, Marce. Y mira, ¿qué han traído ahí? ¿Cosas de Perú? ¿Qué? Ah, sí, no sabes. Les traje. Un suspiro y también, además, una causa con un pisco buenísimo para que... ¿Qué sería la causa para saberlo? O sea, la causa por la que militamos todos acá. Una causa a la limeña. ¿Cómo sería una causa a la limeña? O sea, deliciosa. Estoy muy cerca, ¿no? Porque sí, estoy medio, porque no me doy cuenta y por ahí digo, se iba acercando. Marcelo. No, es que no entiendo mucho qué es la causa, entonces quiero, bueno, pero digo, si yo no estoy escuchando con la boca, estoy escuchando con el oído. No hace falta. La causa es papa chancada, aplastada. ¿Qué sería papa enchancada? Como la aplastan y ponen una camita de pollo, una camita de palta, que acá vendría a ser... ¿Una camita qué sería? Una cama, así como el pastel de papa cuando le ponen una cama de una cama de queso. Sí. Una capita. Como una capa. Ya se hizo una camita. Todo es más sensual allá en Perú. Ya, como las mujeres hablan diferente, es todo una camita de cosita, una casita, ya... Perdón, iba a decir una barbaridad, pero te calentás con el morfín. Claro. Y cocinate algo. Sí, ¿querés que le ponga una camita de algo y ya te agarra una cosa? Ponele una camita de algo. Marcelo, vaya al Machu Picchu que la lleve. No me ha invitado. Sigue la invitación vigente. Yo me autoinvité. Toda la gente de Perú ha dicho, bueno, algún día va a venir, pero no he tenido... O sea, tendría que invitar yo, pero a su vez tendría que invitar a usted. Yo no sé si usted está para invitarme, no sé. Tampoco la quiero comprometer. No, sigue la invitación vigente y no solamente a ti. ¿Hasta cuándo va la invitación? ¿Tiene una fecha de vencimiento o sigue? No sé, digo, para saber. Sigue la invitación. Y sigue también la invitación para Moria, para Polina. Ah, tenemos que llevar a todos. Pero pueden ir, ¿por qué no? Wow. Ángel, por favor, estás Marcelo nos va a tener que hacer rodar, nos va a echar, Marcelo. Pero en otro momento, no tenemos que viajar todo el jurado, no somos Nico Vázquez que lleva toda la obra Tucci a ver a Perú. Bueno, van en otro momento, pueden ir. Pero realmente es una maravilla que tienen que conocer. Es que me lo has dicho tanto. No pueden morir sin conocer Machu Picchu. Está bien, perfecto, pero más allá, no, yo no quiero morir y quiero conocer Machu Picchu. Lo que yo digo, me parece que es un lugar más romántico como para ir. Bueno, llegó toda la delegación del Bailando 2023 a Machu Picchu. Veo que es algo más romántico, por ahí un vino a la noche, mirar las ruinas de Machu Picchu. Viajar por Cusco, mirá lo que es eso, Marcelo. Viajar en una el belleza, tren, Marcelo. ¿Entendés? Esas cosas me gustan más. Ahí, ¿eh? Pero me parece que yo, por ahí, es mi cabeza que va a una revolución. Y ella está como en un plan de, bueno, vamos todos, muchachos. Claro, somos, de campamento. Marcelo, vayan acá y tómense un vino por acá, ya que, además, que vayamos al Perú. Hay una energía hermosa en Machu Picchu. Hay una energía muy poderosa, es el ombligo del mundo. Qué bárbaro. ¿Usted qué dice? Que la energía allá... Es medio hot. ¿Usted fue? Sí, estuve. Y se puso hot usted allá. No, pues yo no conozco. Sí. Está bueno ir a lugares donde uno se ponga hot. ¿Usted con quién fue? Con mis amigos hace un par de años. ¿Y con los amigos? Ah, se puso hot. Entre sus amigos se puso hot. Está moderno. Usualmente hacen el viaje de promoción hacia Machu Picchu, Cusco. ¿Viaje de promoción de colegio? Ese es un plomazo. Pero para mí, yo Machu Picchu me lo imaginaba algo romántico. Está llegando Machu Picchu, las velas. Una música de fondo, no me imaginaba. Me imagino algo muy, muy romántico. Yo me imaginaba eso. Por ahí, bueno, los planes, la imaginación de uno no es la imaginación del otro. Apuren que no quedan ni las ruinas. Acá la idea es que vayamos todo el jurado, producción, claro. Todos. Sí. Bueno, de mi parte están... Las chicas también. Aprenden todo las chicas, Marcelo. Está bien, bueno. Se va cagando el plan de a poco, ¿no? Sí, se va cayendo claro, el plan. Más o menos. Además hay unas playas muy lindas allá. ¿A qué hora salimos? 4.000. Máncora, el norte, es muy lindo. ¿Dónde es eso, mi amor? Es el norte. ¿Cómo, de... mi amor? ¿Dónde es eso? El amor de Perú. Es el amor que le estoy diciendo a todo el Perú, mi amor, ¿entendés? Es el amor a Perú. Sí, bueno, cualquiera tiene un amor a Perú. La verdad es un país maravilloso. Estoy por eso tan orgullosa de mencionar mi país. No quiero parecer pesada, pero realmente amo mi país. Y estoy contenta de invitarlos. Además,
os invitarlos. Les he traído algo de comida para nosotros. Perfecto, las camitas me encantaron. Perfecto, ¿qué más tenemos ahí? Un suspiro limeño también. Próbalo. No, no, es que si llego a comer ahora. Yo para saber qué es esta cosa así. Acá están todas las camitas, serían estas, ¿no? Los colchoncitos. Eso sería la causa. Sí, para que me la explique, causa cómo y, sería. Y la causa. Sería la causa. Sería la causa, la limeña. Miren, y además, gracias a Camay. ¿Cómo se come eso? Lo que pasa es que nos han hecho, nos han preparado especial aquí para el bailando, así, mira. ¿Es dulce? No, ni Zulma llegó a tanto, ¿eh? Luego me dices, ¿qué te pareció? No, cada día más linda. La causa. Es que la otra vez. Ese otra es el pisco. Ese es el pisco peruano. Van a romper la camisa, ¿eh? Me cuentas qué te parece. Maracuyá, sour. El verdadero. El verdadero, tremendo. No, no, es que no puedo dejar de mirar el pisco. Te juro, es una cosa increíble. Dale un pisco. En la camita. ¿Qué te pareció a ti? Me gusta ya el ti, me gusta ya estar hablando así. Preparemos una camita de pollo. Me ¿de pollo? En 10 días más hablo, termino con términos peruanos. Dame 10 días y te digo. Además, pero está chapana. Buenísimo aprender nuevas culturas, nueva gastronomía, nuestra gastronomía. Nuevas palabras. Nuevas palabras, nuestra gastronomía es muy rica. Se pone nerviosa. Está nerviosa, tan cerca de hablar. Perfecto. Qué lindo, qué lindo todo esto. Sí, tremendo. ¿Qué dice usted, papelito, que es amigo peruano de hace tantos años? Sí. ¿Cómo ve todo esto? No, ¿qué tal el pisco sour de maracuyá? Ni me acuerdo. Lo que estaban mirando. No sé ni qué comí ni qué tomé, papelito, no tengo ni idea. Pero digo, ¿cómo ve todo esto? ¿Usted cómo va viendo la cosa? Espectacular, en Machu Picchu terminamos todos juntos. Todos juntos, luego nos vean. Todo, no, no quiere todo. Lo más solo sería todo esto, bueno, todos juntos. Invítale a algún lado vos. Bueno, perfecto. ¿Usted vendría, Ángel, a Machu Picchu? Sí, sí, me encantaría, no conozco. ¿Con nosotros así sería o...? No, los dejaría solos a ustedes por un lado y todo el resto, salvo el jurado, vamos por otro. No. ¿Y solo, salvo va? Invítalo a comer, que hay lugares brutales. Peruano, yo no pero, conozco, yo no pero soy no de salir vamos mucho a ir acá. En grupo porque es un pelmazo. Claro. Es un pelmazo. ¿Qué hay, Milet, para hacer ahí? Bueno, además en Perú hay de todo. No, no, del Machu Picchu, digo. Además ah, en Machu Picchu, de lo espiritual bueno, puedes y de la hacer caminata. Toda la ruta inca, que es preciosa. Hay una energía solar muy potente allá. Puedes ir a meditar. Ahí está la Pachamama. Realmente la Pachamama. Pero hay que ir a, para mí es un lugar para estar tranquilo y estar... Con Milet, todo el día. La plaza del amor. Pero hay pachanga. ¿Qué significa hay... ese gesto, Tinelli, que hace así? ¿Cómo que? Darle, para, darle, para, darle. Para conocer, hay que buscar claro. El amor. Hay pachanga, hay pachanga ahí, ¿no? No, no, no hay. No hay. Hay pachanga, hay ¿sí? Pachanga, claro ah. Que sí. Imagínate que con el pisco no te vas a meter una buena reunión con tus amigos. Ah, no te vas a meter una... Ah, yo no. Digo, viene el pisco y te metes una buena. Digo, ¿qué dice claro. Que nos metemos? Que una buena reunión con amigos. Con el pisco, con un... Pero no me veo, no, no hay boliches arriba en Machu Picchu. No, pero... No veo las ruinas incaicas y todo bailando música disco con Solomon. No sé. Milet. En Cusco sí hay, en Cusco escúchame, sí. Lo necesitamos sano y tranquilo porque esto va a seguir en enero, así que llévalo, relájalo, claro, que hagan unos masajes. ¿Podemos ir antes de enero? Vino. ¿Te parece que, claro. Amor, que llegaremos antes de enero? ¿Cómo? Mi amor, ¿se escapó? Sí, sí. Yo dije eso. Mi amor, no, no, no tengo la cinta, Gonzalito, no tengo ni idea. Así. ¿Nos darán vacaciones para ir a un fin de semana? ¿Puede ser? Sí, vamos. Pregúntale. ¿Un fin de semana? No, no, vos hablá con él, aquel que decide, ese señor. ¿Y a dónde duerme, Marcelo? Y yo... Porque yo soy trabajador aquí en este programa, así que si me dan... No, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy pintado al óleo? ¿Qué estoy trabajando? Ah, ¿tienes la trabajadora? Y yo pero vos sos el... Yo soy un trabajador acá también, yo te pedí permiso también. ¿Ah, sí? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Lolo? Arriba, Marta, todos. Tenemos que ir a Marta Bucana y todo. Y llegás a gastar un sope en Lima, no olvídate. Vas con lo justo, ¿no? ¿Y tiene lugar para vos en la casa? Bueno, no solamente gastar... O sea, comida rica vamos a tener. Descansar también. Bien, no solamente hay eso, sino también hay una... ¿Hay masajes? Hay textilería increíble. Hay ay, una no me importa la textilería porque no van a comprar nada de textil. Hay masajes para hacerse masajes. Ahí está. Mirá la pero, si se llama, está. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Además... Pero no, quiero, pero no quiero ir a ver los animales. Hay baños termales increíbles también. O sea, hay... Ahí ya me va gustando más. Sí, claro, claro. Hay baños termales en los lugares más hermosos. Hay un hotel lindo con lindas habitaciones, así hotel boutique, así medio sensual, así que... Que uno lo ponga más, más sensible, así. No sé si sensual, pero sí hay un hotel espectacular. ¿Cómo vas a que están invitados. Realmente no mirá quiero dejar de invitar. Puta madre, y sigue invitando gente en plural. Sí, totalmente. Es una multitud. No, esas son las playas, son tremendas. Pero eso es Lima. Pero Lima es divino. Yo conozco... Pero ¿cómo no vas a conocer Perú? No entiendo. Y pero dependo de ti.
Terminamos limados. Nunca plaza del amor. La plaza pero de la claro, porque si dependo de ella, yo no entiendo. Dependo de ella y me dice, ¿cómo no vas a conocer Perú? Y qué sé yo, no sé, dependo de ti. Si, ¿cómo llego allá? ¿Qué voy a llegar? Solo allá, hola, ¿qué tal? Entro al aeropuerto, hola, ¿qué haces? Vengo con papelito. Lo adoro, pero es un plomo ir con papelito. O sea, no tengo que ir con papelito. ¿Va ahí con papelito o me quedo acá? No, solo jamás. O sea, si vamos, vamos. Si vamos, ahí vas bien. ¿Si vamos? Sin Martín Salwe. Y sin el resto. No, me quedo acá en Villa Crespo, tranqui, olvídate. Vaya. Realmente la vamos a pasar muy bien si vamos. A Machu Picchu. Ay, mira, gracias. Te amo ya muy bien, la gente de Perú, muy bien, vamos todavía, muy bien. Nos está viendo mucha gente en Perú, le mandamos un beso grande a toda la gente en Perú. Eso le quería mandar un saludo enorme a toda la gente peruana que nos está mirando. Hay mucho apoyo peruano, así que... Es más lindo el pelo, ¿y qué te has hecho el pelo? Porque te está mirando el pelo, sí, lo tenés como más largo. Me lo puse linda para el programa, así, me puse muy linda para el programa. Es muy piropeador, ¿eh? ¿Cómo? Piropeador. No llego a entender, pero digo, no sé, pero es como que estoy medio en otro, ¿eh? Sí, iba a desfilar mi LED, boludo. Me están haciendo perder entre las camitas acá, no, entre bueno, las cosas que me dicen. Que esa que me habla medio sensual. ¿Cómo te distraes? Porque tiene un tono que me pone en un lugar, viste, no, que me lleva a un lugar medio raro. ¿Cómo? Nada tenemos que ver nosotros. No, nada tiene que ver ustedes, por favor. ¿Puede desfilar, por favor, Milet? Por favor, desfila, Milet. No. Señores, para todo Perú. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Cómo estás, eh? Toma. Mira, Milet. ¿Cómo ven la cosa allá en el streaming, Cris? Es tuya, Marce. Romy, ¿cómo? Es tuya, Marce. Muy linda, muy linda. ¿Cómo es tuya? Diosísima. No, con esas caras que tirás de galán, es tuya. Banco esa pareja, ¿eh? Banco. Sí, bancamos bancan, acá, ¿eh? Bancan la pareja, bueno. Marce, yo la quiero apuntar a Marcela. Yo también, pero mete gente, ¿entendés? Somos 200 para ir a Lima. Es una multitud. Vamos en un bondi. Marce. ¿Eres soltera? No, es que sí, sigo soltera. Y la verdad es que... Ya no quiero estar tan cerca a ti porque me dicen que después te quiero trepar y la cosa. Claro. Pero está bien, que vos no estés cerca no quiere decir que yo no quiera estar cerca. Ah, bueno, eso es diferente. ¿Sabes que sos un maestro? ¡Genio! ¡Estás goleando, Marcelo! Me parece perfecto. Ella no quiere estar cerca, pero eso significa que yo automáticamente me tenga que alejar tres pasos para atrás, correte tres pasos. ¡Comele la boca! Está bien, puede ser que yo pueda estar cerca sin que usted esté cerca. Usted ya entiendo. Usted va en una cosa grupal y yo voy más en lo individual. Y por ahí, está bien. Sí, porque además sería como antinatural hablar a 2 metros de distancia. Sí. Yo no puedo estar hablando con ningún participante. Estoy así. Qué feo. Claro, sí. Contame cómo está la camita de pollo. Ya me duele el brazo, me duele el manguito rotador de hacer eso nada más, ¿entiendes? Bueno. Y además como tiene un tonito que es para escuchar la media de cerca, ¿entendés? Eso con es lo la boca, ¿escuchás vos? ¿Cómo? Es que... ¿Con la boca? Me gusta cuando habla así en una tonada peruana. Se agarran... Sí, porque es verdad. A mí me gustan todas las palabras así de peruana porque me suena muy romántico como hablan. Como el papelito también habla peruano. No, pero el papelito no es romántico. Me habla en peruano y me la recontrabaja, papelito, perdón. Bueno, pero tiene razón. Sí, papelito habla en peruano, me dice... tal cosa, me llama para decirme un mensaje y no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. No iría con papelito a Machu Picchu. Prefiero ir con la llama esa. Olvídate. Perdón. Papel habla como argentino ya, no entiendo. Y a mí también... Como no, no, igual vos tenés un tonito. Sí. Yo te quiero escuchar bien, por eso me estoy poniendo así. Sí. Pero digo, me gusta el tonito ese peruano. Muchas gracias. Las peruanas realmente tenemos muchas cosas que dar y creo que en esta pista se va a notar muchísimo cuando pisa una peruana de Hawái. Y acá estás pisando una. Sí, claro. Písalo con todo. Por eso, por eso lo tenés que hacer vos. Sí, claro. Por eso te digo, o sea, las peruanas tenemos algo siempre que entregar y algo muy especial. Opa. Uy, qué lindo. Bueno, entregar. Campana, que se te va el tren, ¿eh? Bueno, señores. Marcelo. Bueno. Marcelo, ¿qué pasa con los dedos? Sí, perfecto. Bueno. ¿Qué tenía que decir? Buenas noches, América. Ahora no, ya lo dijo. Eso, ya está. Bueno, señoras y señores, va a bailar. Claro, ya está dicho eso. Bueno, señores, va a bailar Milet. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Para vos, un poquito de agua, ¿querés? Estoy bien. ¿Estás algo en también? No, como que, no sé, tocado, o el pisco me pegó, o la camita de lechuga y pollo, no sé qué poronga me dieron. Está rico todo, no sé. Sí, gracias, Mario, gracias, ¿no? gracias por darme fuerza. Bueno, presenta la primera pareja Stylestar que te presenta en parlante JBL Party Box.
en Core Essential, que te asegura potencia y calidad en la reproducción de contenidos multimedia. Es ideal si querés producir música en tu casa o en un estudio. Y también para DJs, aprovechá este producto y pagalo en 12 cuotas sin interés. Nada, 12 cuotas no te pueden dar. Los de Style Store son sí, unos capos. Ingresá al código QR que aparece en pantalla en stylestore.com.ar o en los locales Style Store de los mejores shopping y aprovechá productos exclusivos en cuotas sin interés. Style Store. Señores, se viene el coach ahí, Mati. Es grande. Vamos, Mati. Muy bien. Coach nuevo, claro. Muy bien. ¿De dónde lo sacaron a este chico? A Mati. También lo conocemos de no me digas que sobrino, primo de alguien. Esa es la guitarra de Lolo. Yo lo conocí cuando tenía el estudio. Pero después, el estudio usted tenía. Cuando yo tenía el estudio de danza. ¿Usted era, no tiene más escuela de danza? No, estamos dirigiendo otro estudio con Euge, que vino el otro día. Ah, okay. Los que vinieron con el cartel. Sí. Usted y Euge. Sí, las dos. Ah, se pusieron después de... Pero antes, cuando no estaba el Bailando, el año pasado, con los 100 jurados, no tenían el estudio, ¿sí? No, no, el año pasado no. Yo lo dejé, pusieron, empezó el programa. Es como, no es nuestro, no. O sea, empezó el programa y abrió el estudio. Lo que quiero saber es eso. O sea, es un curro que se asenta al programa. No. El año pasado estábamos con 100 jurados, no me imagino que facturara un estudio de baile. No es nuestro el estudio, señor, no es nuestro. Nos llamaron para que lo dirijamos. ¿Quién es el inconsciente ese que se llamó? No, Estudio Buenos Aires. Hoy no vino, pero el lunes vienen de nuevo. ¿Cómo se llama el señor? Que lo quiero felicitar, abrazarlo. Miguel Rojas. Miguel Rojas. Miguel Rojas. Y Alejandra... No se acuerda en el nombre de... Bueno, señores, no se acuerda el nombre donde trabaja en el estudio. Me llamó Miguel Rubio y Alejandra. A mí de acá, de América, me llamó Daniel. ¿Cómo era? Me llamó Mar... No se acuerda el nombre. Aprendan el nombre de quien lo contratan, todo por lo menos. Bueno, Miguel, señores, sí, está bien. Alejandra... La señores, se viene Martín Salgüe y Milet Figueroa. Se viene el primer baile de esta noche. Vamos a ver qué van a bailar. Música disco eligieron. Perfecto. Sí. Algún día le quiero decir al coach, me encantaría ver a esta pareja bailar también algún ritmo más bachata. Sensual. No sé si bachata, algún ritmo el más. El próximo. ¿Sí? El próximo es bachata. ¿En serio? Sí. Pero la chita no va a estar. Eso es lo que vamos a decir. Bueno, señores, Martín Salgüe, Martín Salgüe, Emilio Figueroa. Vamos a ver cómo baila. Atención, Perú. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Martín! ¡Eso! ¿Por qué no? Decís algo. Increíble. Muy buen baile, pero no quiero voy a anticipar nada. Yo te puedo anticipar, lo que anticipé yo, lo van a decir lo contrario. Señores, la vi espectacular. La vi y a usted también muy bien. La verdad, voy a ser sincero, 5% de la coreografía lo miró usted, 95% de ella. Pero en el 5% que lo vi, perfecto, excelente, un 10. En el 95, mi amor, excelente. ¿Cómo, mi amor? En el 95, a mi amor peruano, a toda la gente de Perú, a mi amor por todo el Perú, la vi excelente. Así que, tremendo. ¿Estás cansada? Sí. Gracias. Llévala el colchoncito. Por favor, gracias a vos. Estoy muy emocionada, la verdad. Amo la pista. Estoy feliz de estar acá. Y
Vamos a meterle más, siempre más. Todo. Bueno, no, siempre para. Más. Perfecto, bueno. ¿Usted está en pareja, Martín? No, soltero. Soltero, perfecto. ¿Salía con alguien, una bailarina acá en su momento? Estuve de novio 2 años, no menos, año y medio con... ¿Una chica sigue estando acá en el...? No, Flor Díaz, está en México ahora. Flor Díaz se fue a México. Bailó con Pachu, la última academia. Y ahí chao, dijo, la sacó Pachu de la cancha. Pero sí, la quiero mucho a Flor. Me ha hablado muy lindo de ella, además. ¿En serio? Sí, le tiene mucho cariño. Y eso es bueno también. Sí. Hablar bien de la expareja dice mucho. Perfecto. Excelente. Bueno, sí, lo hablé, señores. De... Perfecto. Yo hablo bien de todas mis exparejas. Por eso, hablo... Dale, así se sabe. Bueno, votación del señor Ángel de Brito para Milet y para Martín Sánchez. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Hola. Bienvenidos. Sos viva vos, Milet. Nos trajiste el pisco para distraernos. Okay, ya también, de a mí me tocó. Tomé un poquito. Ya Pachano no puede más. Iba a decir, de lo mal que estoy, en vez de tomé un poquito, iba a decir, ya me dejaron toqué un pomito, lo mal que me pegó el pisco. Me quedaron los ojos chinos. El pisco es pegador. Qué rico, qué lindo que les haya gustado. La verdad que lo traje con mucho amor. Me encantás el pisco. ¿Cómo? Amo el pisco. O sea, me muero con el pisco. Me encanta el pisco. Quiero darle unas gracias a Camay, que es el restaurante que pueden visitar todos. Él nos está trayendo la comida tan rica peruana. Y la verdad que es feliz de compartirlo con los chicos del jurado, que se portan tan bien, además. Gracias por lo de chicos, gracias. Claro, o sea, para mí son chicos todos. Todos tienen un alma joven y por eso estamos trabajando aquí en la televisión. Nos gusta dar lo mejor de uno. Nos gusta la diversión y el show. Hacelo. ¿Te gusta? Qué lindo. Está muy cerca. ¿Cómo? Muy cerca. No, es que ¿de dónde querés que me pare? Que, ah, bueno, pero está así, ¿entendés? Pero quiero escucharla bien, porque no llego a escuchar bien, ¿entendés? Eso es lo que me pasa. Bueno, votación del... ¿A usted le molesta que me acerque tanto para escucharla? No, no, además me encanta tu perfume. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo cambió. Esto termina. Tengo el mismo... Por un leto. Bueno, perfecto. Bueno. Vivísima, nos adormeció todos con el pisco y yo va para adelante. Sí. Yo quedé en un estado así como, sí, esto, contame. Vamos todos. Estamos como tildados. Esa es la idea, divertirla, pasarla bien, creo. Sí, que y dormirlo. Me imagino, escuché y dormir, no sé. Escúchame. Me contaron, a pesar de tu simpatía acá en la pista, que te agarraste con Coqui allá afuera en una nota. Justo me fui a cambiar, yo estaba todavía novio, no me había cambiado, y le estaban entrevistando. Me metí al vestuario para poder cambiarme. ¿Qué hacías, Coqui, desde anoche? ¿Se quedó acá? ¿Qué hace acá? ¿Vive acá? Sí. ¿Coqui? No, vino a ensayar. Sí, pero a Milet le molestó todas las cosas que dijo Coqui de ella, de su madre, ¿no? Sí, bueno, no me molestó, me sorprendió, me pareció súper curioso que ella minimice, ¿no?, un poco lo que vine a hacer. Porque lo traje con mucho amor y además ella me parece talentosísima. Me pareció muy curioso de su parte que quiera minimizar el talento de otra participante cuando es talentosa, ¿no? Y además no lo necesita, es innecesario. Se lo dije cara a cara, le dije, realmente tienes una voz muy linda, no es mi oficio cantar. He hecho musicales, he protagonizado, pero realmente canto porque amo cantar. Y puedo cantar en cualquier momento. No me pongo en competencia con nadie, creo que aquí no se compara a nadie con nadie. Y creo que hay espacio para todas y podemos brillar cada una con nuestro propio talento. Perfecto. Me gusta. Vamos, Milet, canta algo. Me gusta porque sos picante, como la causa que nos trajiste, sos picante, vas para adelante, tenés personalidad. Lo decís educadamente también, porque... Sí, hay que decir las cosas en la cara. Escuché que te había molestado la burla, cómo cantabas, a tu mamá es también. Que realmente me sorprendió porque yo la fui a ver, la fui a saludar a todos. Todos pueden estar de acuerdo con que yo cuando llegué me fui a presentar. Me pueden conocer todos en mi país, pero aquí realmente soy una desconocida. Entonces, me están empezando a conocer. Me parece que formar un vínculo es parte del saludo. De hola, soy tal. Sin embargo, te acusaron la gala pasada que no saludabas a nadie acá, que estaban todos en el bar... De verdad que primero me reí porque me pareció surrealista. Yo saludo hasta las personas que no conozco y con las que mejor me llevo son con el área de maquillaje, con el área de vestuario. No, pero en la sentencia, que había un grupito de los sentenciados y como que sí, pasaste para... Sí, por ahí había algunas miraditas y claro, yo soy muy educada, pero tampoco soy tonta. Y si no, y si me ¿Y están... ¿Y qué viste en esas si miraditas? Y si me están mirando con una mirada pesada... ¿Quién te miró no torcido? Acerco, ¿Quién no te miró torcido? ¿Qué? ¿Quién te miró torcido? ¿Quién de te lejos, miró mal? Me miraban de lejos. Acá Martín puede... ¿Quién miraba de lejos torcido? Habla, Martín, habla. Por favor, Olvídate que voy yo y me meto yo.
Ni un quilombo, chicos. No. No, hubo ahí una distancia. ¿Quién? Bueno, estaban todos juntos acá, no había mucha distancia, estaban todos. Estábamos, éramos varios y estaba Mile por ese lado. Mile es ella. Acá me dicen que estaba Flor Vinia, Coqui, Eva Bargela, Fernanda, Lali, Noelia, o sea, casi todos. A ver, te cuento cómo fue el suspenso detrás del galpón. Yo estaba con Flor estaba conmigo, estaba conversando con ella. Y vine con Luki, que es una amiga peruana que me ha apoyado muchísimo aquí. Y estábamos conversando y de pronto siento que me explota una risa aquí en el tímpano. Y volteo y era Coqui. Entonces dije, ¿qué pasó? Me sorprendí y dije, bueno, después voy a ir a hablar con ella porque no sé qué pasa. Y justo nos cruzamos en vestuario hoy, de casualidad. Ella estaba dando una nota, el reportero nos vio, volteó la cámara, yo no estaba lista, accedí al reportaje y a la nota y le dije, mira, me pareció muy curioso que hayas dicho eso porque realmente tengo el mejor concepto tuyo. Creo que no estamos en una posición para estar compitiendo. Nadie está compitiendo por nadie. Y... está de más. ¿Y qué te dijo Coqui? No, no me dijo nada. Quedó calladita Coqui. Se fue al mazo, se fue al mazo. Mirá Coqui, ¿eh? Mirá. Bueno, me encanta, Milet, que venga, que enfrente las cosas, que las cuente. Porque acá todos hacen la boquita muerta, vos venís y decís, pasó esto. Las cosas se tienen que decir en la cara. Bienvenida, quédate en el concurso. Que nos falta esta gente que cuente las cosas de verdad. Todos vienen a fingir otra cosa que no son acá. Bueno, yendo al baile, me gustó mucho tu actitud, Milet. La verdad, sos para la pista, sos para el baile. Estás muy preparada para esta gala, por lo menos. Vamos a ver cómo siguen las otras, otros ritmos. Salwe bailó mucho también, pero como en participantes anteriores, hay que trabajar las caras. Las caras de salud. Sí, y sobre todo para el coach, el acting. Porque cuando se refregaba la cara, no sé si tenía la gaña, no sé qué era lo que le pasaba. Dos veces lo hizo encima, no una. Me parece que, Martín, estás en un lugar de artista. O sea, no sos más locutor, no sos periodista, sos otra cosa acá. Tenés que encarar por ese lado porque falta vender eso. Esta vez la vi mejor a Milet que a Martín en el baile. Este es mi puntaje. Señores, el voto de Ángel es un 5. Arrancamos con un 5 de Ángel. Se viene el voto del señor Aníbal Pachano, presentado por Surfinanzas. ¿Está buscando la mejor financiación para tu negocio, para hacer un viaje o para remodelar tu casa? Claro. Entonces no lo pienses más. ¿Cómo pega el pisco? Surfinanzas cuenta con la mejor línea de crédito. No lo dudes. No esperes más y pedí el tuyo ahora. Para más información, entra en surfinanzas.com.ar. Surfinanzas, tu futuro bien cerca. Se viene el puntaje del señor Aníbal Pachano. ¿No la conocía, Milet? No la conocía. Mucho gusto. Encantada de conocerte, un placer. Hermosa peruana. Bella. Martín está muy bien. Vamos. Te voy a dar un consejo. Menos fierro, un poquito más de elongación corporal. ¿Está? Okay. Porque el fierro contrae. Entonces el cuerpo no se estira. Y si no tenés que hacer un trabajo de estiramiento serio. ¿Dale? Ok. ¿Está trabajando eso? Estoy en eso, sí. Cuesta mucho, pero sí. Cuesta, pero se puede. Milet, la verdad que me impresiona tu caminata. Muchas gracias. Muy elegante, fina, distinguida. Gracias. Y la verdad que bailaste muy bien. Muchas gracias. Y que sí quiero, digamos, marcar esa cosa de la pisada, ¿no? Cuando una bailarina o un bailarín pisa en serio en escena, eso se nota, ¿no? Y vos estás segura de lo que vas a hacer. Y eso está re bueno como plus para lo que vengas de acá en adelante. No le des bola mucho al rulero. Viste, acá hay mucho rulero, viste, de peluquería. Mucho rulero, le ponen... ¿viste? En todas partes, ¿no? En todo país, creo que. Sí. Hablar como de diferentes lugares, no. Creo que todos... Pero me extraña que se te haya ido al mazo. ¿Al mazo? Coqui. Coqui. Ah, ok, ¿no? Ok. Coqui hizo... Que no haya dicho nada. No dijo... Cuiqui. No es lo mismo decirlo fuera de cámara que de cara a cara. Sí, claro. En eso coincido, pero bueno, voy a decir esto, estirá los brazos, Salgüe. Estirá los brazos. Estirá. Estirá el cuerpo, ¿está? Claro. Porque si no pareces como medio boxeador y es lo que te estoy pidiendo, que estilices el cuerpo. ¿Está? Ya el músculo está... Ahora estilizarlo. Estiralo. Estirá ese músculo. Estiralo. Muy bien. Señores, un voto de Aníbal. 8, señores, 13 puntos. ¡Vamos todavía!
Señores, se viene el voto de la señora Moria Kazán, presentada por Betson. Muy buen puntaje hasta acá, ¿eh? Toda la gente que ha venido acá. Que, perdón, antes de hablar de Betson, ¿quién es toda esta gente que ha venido acá, todas estas chicas, mi amor? Quiero agradecer a toda mi la amor, gente que ha venido. Sigue insistiendo. Me sorprende que mi amiga Nicole no está, creo que se quedó en Carmerín, pero también vino una amiga peruana. Ha venido mi gente de Camay, que nos trae esta rica comida hermosa. Muchas gracias. ¿Cuándo nos van a invitar a comer a Camay? Bueno, cuando quieras. Ah, hablo con vos, no estaba hablando con los dueños, pero digo... No, hablo cuando tengas tiempo, cuando tengas tiempo. ¿Dónde es Camay para saber? Camay es aquí en el centro. Por favor, dime la dirección, que acabo de llegar. Decímela vos, por favor. Es que acabo de llegar, no conozco la dirección. Ay, Dios, la voz, Marcelo. Sí, pero, perdón. Yo, a ver, abrazo a todos los participantes, no entiendo. Perdón, le voy a decir algo a usted, al camarógrafo, perdón. Le voy a decir una cosa, a usted le voy a decir al camarógrafo. Yo abrazo a todos los participantes, ¿entiende? Y usted me está haciendo un primer plano de mi brazo atrás de Milet, cuando yo he abrazado acá, hasta Jara lo abracé ayer, con las consecuencias graves que podría haber tenido por abrazar a Jara. Y sin embargo lo abracé. ¿Por qué usted, director, me poncha la mano atrás justamente con Milet? No entiendo cuál es el detalle que está buscando algo ahí. No es significativo que yo tenga el brazo atrás, porque contengo... Acompaño. ¿Qué contenés? Contenedor. Acobijo. Contenedor y cuchillo. Cobijo, mejor dicho, a todos los participantes. ¿Ok? Listo. ¿Pero sí o no? Porque vos hacés la camita. Vos hacés la camita. Exactamente, muy bien. Entonces, ahora sí. ¡Es el momento, Betson! ¡Betson! Mira, esto es ideal para vos. ¿Se viene el superclásico? ¡Se viene el superclásico, claro! Y en Betson tenés una supercuota que, escuchá bien, multiplica por 20 tus ganancias. ¿Sabés quién va a meter el gol o cómo va a salir el superclásico? Bueno, entonces es momento que ingreses a Betson, ¿eh? Sí, ahí está, vamos. Betson.bet.ar y hagas tu jugada. Yo voy a hacer la mía ya. Y acá con Carna vamos a esperar a ver que haga la suya. Carna Bostero vamos, también. Carrita, y el lunes hablamos, ya sabes. Estamos todos en los clásicos, ¿eh? Dale. Betson es tu sitio de apuestas online. Betson presenta el puntaje de la señora Betson. Moria. Betson, hola a todos, bienvenidos a la pista. Quiero saludar como todas las noches a la audiencia. Gracias por elegirnos. Gracias a todos. Amores. Porque nos podemos entretener y divertir. Muchas gracias. Para mí también es un placer, como para todos, estar en el Bailando 2023. Amamos. Bueno, querida Milet, querido Martín, me gustó cómo estuvieron. Milet es una gran embajadora de su país. Es una mujer sumamente educada. Sería la perfecta relacionista pública siempre. Además de ser una actriz, una persona, una showwoman estupenda. Porque tiene mucha educación y tiene clase. Tiene clase natural, no es impostada. Tiene educación y la educación es el primer signo como de la clase, ¿no es cierto? Después vas manejando todo. Un gran sentido lo que es el show. Me gusta cómo haces tus caminatas, me gusta cómo te plantás en el escenario, me gusta tu actitud sumamente astuta y lista. A tal punto que me lo haces poner a Tinelli, nuestro boss, con cara como de labrador ansioso. Labrador ansioso, del perro labrador. Perro, el del perro labrador, sí, el que tiene la cara así. Sí, y la ansiedad del perro que como que busca que la comida. Que, bueno, como un como labrador, que babea, como un Marcelo. Mimosito. Yo le veo como que se transforma en un labrador ansioso. Me gusta mirarla, la verdad que me encanta mirarla. Claro, mirarla y tocarla, porque recién a las demás le tocó la piel, mi amor. Todo el tiempo no estaba en el corpiño, en la tela, estaba en la piel. O sea, hay piel entre ustedes. ¿Usted le pasa algo con esta chica? No sé, la veo. Mirá el labrador, mirá. Y ese sería yo mirando la Milet. Con la lengüita afuera, como te dije yo. Pero ese es... Ansiosito, mamita. Por el labio. El novio es igual. Ya sería mi cara, guau. No me doy cuenta, me falta sacar la lengua entonces, nada más. Por ahí los ojos sí, las orejitas se me ponen así, pero no voy a estar así. Bueno, me gusta la coreo que puso el coach. Estaba buena. Me parece que tienen que... estuve viendo en Milet que si bien tiene una gran disposición, alegría, energía y mucha elegancia, le falta un poco... Algunas veces anticipa mucho la entrada para otra secuencia. Okay. ¿Me entendés? Cuando estás esperando el pasito, te acomodás como para lo que viene. Eso tiene que ser... para que sea un tremendo flow, para que fluya y no influya. Martín, bien, con adelantos. Te falta un poco más de... determinación en todos tus cuerpos en todo tu cuerpo, que es lo que te marca Aníbal. Por otra parte, la pareja me dio show, están bien, son guapos los dos, hay ganas, hay respeto por el show, se los ve bien plantado y bienvenidos a la pista. Besos a tu mamá, saludos a Papelito, gracias por el pisco y sabrán mi puntaje luego porque mi voto es secreto. Ay, qué ansiedad, Moria.
Porque la semana que viene ya lo vamos a tener el voto de la señora Moria Casán. Señores, viene el voto del señor Marcelo Moreno, presentado por Banco Provincia. Banco Provincia. Desde Banco Provincia queremos rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Claro, o sea, sí, a los 17 millones de accionistas. Ingresá en 17millones.com.ar y entérate todo lo que hicimos. Banco Provincia, derecho al futuro. Banco Provincia. Banco Provincia presenta el puntaje final del señor Marcelo Moreno. Muy buena nota, hasta acá 13 puntos. A ver qué dice Marcelo. Buenas noches, participantes, bienvenidos. Buenas noches. Lo que me gusta de este equipo es que se nota que está muy ensayado. Le ponen onda, que le pone mucho ensayo. Milet, me encanta, comparte todos los halagos que te dieron mis compañeros. Sos muy encantadora, se te ve bella, obviamente. Voy a Martín. Martín, vos sos el más local de todos los participantes que hay acá, porque has recorrido la... Estás como muerto, ¿qué te pasa? Estás como tenso, largate, divertite, pasala bien. Es difícil para mí porque siento que tengo como la responsabilidad también de no confundirme en la coreo, llevarla un poco a ella también. Y nada, y es una presión porque no sé bailar y es difícil para alguien que no baila. Martín no es bailarín, exactamente. Pero baila muy bien. Sí, pero aflojate un poco. Zafo, disfrutátelo porque vos querías estar acá. Sí. O sea, que sea un baile que la gente vea que te estás divirtiendo. Sí, es verdad, yo también siento que falta eso, ¿eh? Lo voy a conseguir, espero que sea pronto. Yo creo que sí. Me gustó la coreo, linda, linda, chicos. Buenas noches. Marcelo Molina, son 5 con 18 puntos. Excelente muy puntaje bien para este arranque. No nos den más pico, yo quedé medio tocado, medio... Ay, qué espectacular, de verdad que disfruto tanto estar acá, no es palabrería, realmente lo disfruto. Se te nota, hablando en serio, se te nota que estás disfrutando este show, de verdad. Estoy muy, además me siento muy afortunada de estar acá, así que voy a aprovechar todo, cada gala, para poder sacar lo mejor de mí, potenciarme. Escucho mucho lo que me dicen ustedes, sé que tienen mucha experiencia en esto, así que siempre a potenciarme, que hemos debido dar lo mejor y a que el público se divierta. Bueno, me encantaría, así como nos has dado un pisco a nosotros, me cuesta coordinar palabras, un poco, ¿no?, las palabras. Sí, ya me va a salir, se me va a salir algo. Que pruebes algún trago algún día que yo te pueda preparar, me encanta preparar tragos. Yo preparo gin tonic que me gustaría que tomes. Nunca algún día después. A nadie. No, bueno, acá, pero a ella la quiero invitar. Sí, está bien. No invité a nadie, pero bueno. No. Le iba a invitar a casa un día a tomar un trago. ¿En calidad de qué? En calidad de participante, embajador. A ver, a toda la gente de afuera que está viniendo, yo la quiero invitar a casa. Quiero arrancar por ella. Lo pensé anoche, digo, voy a empezar. Papelito no, ya lo tiene a ti. Papelito es un plomo, ya lo conozco hace 30 años. No tengo ganas de invitarlo a casa a Papelito. Me la recontrabaja, Papelito. No llego ni a meter la tónica en el gym. No me gusta Papelito hablando porque ella habla medio como, digamos, porteño, ¿entendés? Ella me encanta porque te dice cosas. Entonces, así como nos has entregado hoy el pisco, me gustaría entregarte a ti un gin tonic. Puede ser que algún día, si podés y tienes tiempo. Sí. Yo encantada, la verdad. Me encanta que aprendas nuevas palabritas peruanas. Me encanta todo el diminutivo. Me decís diminutivo, palabrita, camita, no sé. Ustedes dicen todo, todita, todito. Todas esas cositas en ito, ita, sí, me ponen loco. Es como con masa con... Está mal lo que dije, está bien. No. Pero no, yo no. ¿Cómo es? Es como... Con mucho cariño. Se nota. Una palabra que es cariño bonito, que es una canción peruana que me gusta mucho. Así que es con mucho cariño. La voy a escuchar entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, y usted a soltarse, a elongar. ¿Qué? Nunca te vi así, ¿eh? Nunca me vi así. Nadie lo vio así nunca. No me digas eso, Martín, tampoco, por favor. De 27 años. Es el pisco, boludo. Me dieron el pisco y la camita, la cosita, no sé qué. La camita, la comita. Ok. Pensé que te ponías nervioso de verdad, como dijo Moria. Pero no, es el pisco. Uy, ahora se ofendió, le digo el pisco, chao. Ay, Marce, por Dios. Bueno, señores, espectacular. Bueno, me debe el gin tonic ahora, ¿puede ser? ¿Gin tonic? A Paddy Jones no le invito. Yo la quiero invitar a que venga a tomar gin tonic. No, a ella, no a Papelito y a los amigos peruanos, que son... Está bien. ¿Pero solo gin tonic o con algo de comer? Una comida, perfecto. Puede ser, sí. Muy bien. Vamos a darle un gran aplauso a Milet y a Martín Salvo, que la verdad la rompieron acá en la apertura. Gracias. ¡Bravo! Bueno. No la despedís más ahora. No la largo. Bueno. Pasale tu mail. Gracias. Bueno, por favor. Gracias. Adiós. Pasale el mail. Ya, Milet. Nos vamos. ¿Saludaste a Milet? ¿No? Yo me quedo. No, claro. No. Dale, Milet, va a la cabina de descargo. Por favor. No, Marcelo, acá, vení. Ponle la cabina. Un gusto. ¿Usted también está en el equipo de Milet? Sí, la venimos a acompañar de Perú. Ah,
De Perú viene. Te estás poniendo pesado. Entonces quiero saludar a todos los que vinieron. Usted también la acompaña, Milet. Venimos a acompañar a Milet. Pero vos sos de acá. Soy de Argentina, sí. ¿Tú eres de Perú todita? De Perú, dueña del restaurante. Usted probó nuestra comida. Mira, cuando le hizo entrevista a este peluchín, nosotros le mandamos la comida. Ah, cuando hizo entrevista a peluchín, me acuerdo. Sí, claro. Mi marido es el chef que está escondido, no le gusta salir ahí. Es el chef de peluchín. Pero, por favor, hoy me quiero... A ver, la gente de Perú es como de mi familia. Ya todo Perú es como de mi familia. Ya siento que soy un peruano más en este momento, por favor. Estaba detenido. No quiero entrar a la cabina de descargo, pero bueno, está ahí Milet. Pero Marcelo, ¿dónde es la cabina de descargo? Ya. No, pero lo dejo que estén ahí. Lo dejo que estén ahí, no me quiero meter. Pero divino todo, por favor. Invítennos un día que vamos. Papelito, ¿no? ¿Qué querés? Voy a comprar los pasajes para Cusco ya. Sí, por favor. Perfecto. Bueno, señores y señores, se viene la segunda pareja de esta noche presentado por Skoda. Se viene el Día de la Madre y Skoda. ¿Cuándo es el Día de la Madre? Y Skoda tiene el regalo perfecto. Elegí Skoda, la marca de cartera, billeteras, equipajes, portas, celulares y accesorios que te acompaña con productos perfectos para cada ocasión. Escanea el código QR que ves en pantalla y despertá tus sentidos con la nueva temporada de Skoda. Tenés de todo para el trabajo, el colegio, la facultad y cualquier actividad con los diseños más cancheros y de la mejor calidad. Me encanta Skoda. Skoda está como... Sí. Señores, señores, se viene. Ahora pasamos de la diosa de Perú a la diosa de Paraguay. En la gala pasada quedó sentenciada bailando pop hit con un puntaje muy bajo. Fue salvada por Moria Kazán. Hoy va a bailar un tango y me encanta ella. Me parece una diosa espectacular, divina, buena onda. Nada, me encanta. Todo. Buena conductora, buena actriz, baila, hace todo. Y le mandamos un beso a toda la gente de Paraguay. Los queremos tanto a toda la gente de Paraguay. Gracias por tanto cariño y tanto amor. Nada, desde siempre. Bueno, señoras y señores, está en un break con su marido. Tampoco queremos meternos en bolonqui. Porque esos break después uno termina mal, ¿viste? Como Eva Barquiela está en un break como yo. Todas esas cosas hay que cuidar. Señoras y señores, y se viene con el otro bailarín, Maxi Diorio, que para mí, al lado de Jara, no compite. Ya lo dije, pero bueno. Señoras y señores, fuerte aplauso para presentar al señor Maxi Diorio y a la diosa de Paraguay, a la señorita Lali González. Perdón, no entiendo. Viene con cara medio rara. ¿Qué pasó? No, mucho cuchicheo, mucho cotorreo, muy viernes de soltero. A mí, mira que yo sigo tu carrera amorosa desde la época de Xuxa. Así que soy yo la que voy a decir quién va a ser tu novia ahora, Marcelo. No, es más que... Yo no estoy para... Yo lo primero que digo, yo no estoy para ponerme de novio. Yo estoy... Nada. Estoy acá en la pista. Estoy para salir a tomar algo con Jope. Pasó una participante recién de Perú, país al que quiero mucho. Le mando un beso a toda la gente de Perú. ¿Cómo se llamaba? Y al contrario... Milet pasó por acá y la invité a tomar algo, pero digo... ¿A tu casa? Es una... ¿A casa la invité? ¿Sí? No, a casa, perfecto. Entonces, está bien. Tampoco me tiene que estar recordando todo. No, bueno, pero para que no te olvides. Bueno, ya pasó, sí, bueno, está bien. A Lali también. Después la gente se olvida, pero ella viene ahora a decirme que le molestó todo eso. Me molestó porque él se enamora, se enchonga, se casa, tiene hijos, nosotros nos encariñamos con toda la historia, pues se separa. Después tenemos que encariñarnos con el próximo. Y bueno, es así la vida es así. ¿Pero qué? A mis abuelos estaban 50 años, 60 años juntos. Después, naturalmente. Bueno, ahora ya... Juan, perdón, vamos a hacer una cosa. Mira, yo te voy a pasar la pelota a vos en este caso. Vos te estuviste... No. Es verdad. Yo me encariñé, tuve hijos, me enamoré 3 veces en mi vida, me desenamoré y bueno, estoy soltero. Vos ahora estás en un break también. Primera separación tuya. O primer break. Primer break. Te faltan algunos todavía. Te faltan algunas relaciones nuevas. No tenés un amigo para presentarme. Yo iba a decir el Tirri, pero no me da el Tirri porque es Mimi. No. ¿No lo ve Ángela el Tirri para Lali? No, y Mimi. Mimi. No, Mimi ya sé, pero verdad. La asesina. Tirri es mi mejor amigo, me está entrenando para ser DJ. ¿El Tirri te está entrenando para ser DJ? No sabe. Yo estoy enamorada de Ángela hace mucho tiempo. Él sabe, él no me cree, pero le conté que en Polka, cuando le pidió una foto... ¿De quién estás enamorada? Ángel de Brito, pero ya sé que no me va a dar bola, no importa. ¿Está enamorada de usted? Bien, quedó en el otro canal esa historia. ¿Quedó allá en el canal de Solcito? Sí,
Y claro. Vos sabés que Tinelli, sé que me querés cambiar de tema, pero yo te quiero hacer una pregunta porque la gente... Sí, decime no, pregúntame lo que quieras. Sé que no me... Subtítulos si no entienden cualquier cosa. No, no, acá entendemos todo. Me encanta toda la gente de Paraguay que te ha venido a ver con todas las camisetas de la albirroja. Queremos tanto ahí a la selección. ¡Vaya copio! ¡Aguante Paraguay, carajo! Me encanta cuando hablen guaraní, me encanta. Vamos, aguante. Hablen en guaraní ustedes, giles. No, bien, lo digo bien, no, chiste. Tinelli. La pregunta de Lali, atención, Barueso, atención. A ver, Lali. Mira, hay uno que le parece. Perdón, ha venido el cónsul de Paraguay. Claro. Volvió el cónsul, Marcelo, qué alegría. ¿Sabes qué? No lo vi el otro día. ¿Qué pasó? ¿No había venido? No, justamente teníamos otra actividad y no pudimos acompañar a Lali. Lo que es increíble, usted siendo cónsul de Paraguay acá en la Argentina, parece que hubiera nacido en San Juan y Boedo, porque tiene un acento totalmente argentino. Toda la vida en Argentina y. Mi... ¿40 años de cónsul? No, de cónsul no, 10. 10 de cónsul. Oficial consular. Oficial consular. Pero, okay. Vivió en pero no habla guaraní, ¿o sí? Entiendo mucho, hablo poco, mi familia es paraguaya y bueno, nada, simplemente el vivir en la Argentina no me permitió aprender el guaraní como uno hubiese querido. Perfecto, y viene en nombre de la Embajada de Paraguay a acompañar a la embajadora paraguaya, una diosa, a una de las mujeres más importantes de Paraguay. Me lo ha dicho hasta el presidente, me lo dijo. Mira, Lali para nosotros es una persona que nos regala alegría, gracia, y nosotros tenemos que acompañarla como acompañamos a todos los artistas y a todos los amigos paraguayos, compatriotas. ¿Quién es el que está atrás, que está el señor que está atrás? ¿Vino con usted? Nos conocimos acá. ¿Pero usted también es de Paraguay? Le trajimos toda la comunidad de Paraguay. Ah, qué bueno. Muy bien, perfecto. Saludos. Me hace acordar a alguien, no me acuerdo a quién me hace acordar, pero ya le iba a sacar la cara, a quién me hace acordar. Bueno, me iba a hacer una pregunta. Eso nomás ya, porque es demasiado largo todo el mundo. Es mi momento, bueno. Me iba a hacer una pregunta. Sí, primero que nada quiero saber, porque la gente me pregunta, Tinelina, pregúntale, cuando le veas, porque yo le dije, cuando le vea, porque él es amigo de todas, menos yo, pero bueno, ¿qué hace? No. Estaba haciendo un video de Instagram recién para el contenido de una participante, y cuando yo te pido, vos no. Yo también quiero likes. Si a vos te likeo todas las fotos. No, yo quiero hacer... Poné la última foto de Lali a que la likee yo. ¿Vos no te... A que yo likee la última foto, porque si no parezco que likeo solo la de Milet. A ver, chicos, a ver, no hay preferencias acá. Era la de Coqui la que había likeado. Poné la última foto de Instagram de Lali, por favor. La de Milet, yo ni me acordaba que lo había likeado, se me fue el dedo. Pero digo, mirá abajo, por favor. Lali, ¿quién es Marcelo Tinelli? Soy yo. Claro. Marce, vos tenés a alguien que te maneje, perdón, pero a mí no... No, yo le puse el dedo a eso para... Mirá, yo, olvidaste. Mira un poco con Mariano en la canal. Te voy a decir una cosa, Tinelli, un ratito. Vos estás en plan de soltero, viernes de soltero. No, yo en plan de soltero no estoy en plan de que estar acá parado. Pulir urgente tus redes. Hay que pulir. Hay que pulir las redes. Sí, mucho like. Vos tenés que ser más celoso de tus likes. O sea, no le pongo... Hay otro like te acabo de poner. Bueno, no pongo más like, listo, a la mierda. A mí sí, porque soy tu mejor amiga, pero a todas las chicas no. Porque le pongo a chicas, a chicos, a todo. Todo lo que sigo le pongo. ¿Estás celosa? A Jope todo, a Prada también le pongo likes. A todo. Por ejemplo, si te gusta alguien, ¿qué emoticón del WhatsApp le respondes o le tirás en el Instagram? El monito, así. Está bueno. Le pongo algo lindo y atrás el monito como diciendo, me da un cachito de vergüenza lo que estoy diciendo. Que tipo te calienta y así como es. Por ejemplo, me calienta. Bueno, te quiero contar que cuando alguien te manda cubiertito y platito es porque te quiere comer. Ah, ¿cómo es? ¿Para mandar? ¿Dónde? Lo voy a buscar hoy. ¿Cómo es? Sería cuando si quiero comer a alguien, entonces. Tipo, te quiero comer, te quiero. Sí, entendí, perfecto. Sí, entendí. Wow. Es un platito con un cubiertito así. Eso es comer. Te quiero comer. Ahí va, Milet. Ya la tomo, olvídate, pero ya ahora voy a mandar. Perfecto. Van a bailar, pero antes le quiero decir algo al señor. Rodrigo Jara te desbancó totalmente. No, ¿en serio? Yo he visto ambas cosas y la verdad, para mí, vos serías salita de dos. Y Rodrigo Jara está en la Universidad de Stanford. No. Está ya haciendo la tesis en Stanford. Es amigo Rodrigo, ¿lo conozco? No, sí, también yo tengo amigos que se la tienen hasta la rodilla, pero digo, en este caso, es increíble la diferencia. Yo pensé que había visto con usted, wow, dije, está en el diorio allá. ¿Cómo? Yo nunca la mostré. Pero yo la vi, ¿se acuerda que yo estaba parado al lado en un momento que hice una coreografía hace como 6, 7 años? Nunca la mostré. No, pero yo la pude ver del costado. Estaba muerta, o sea, una cosa... Pero ¿cómo estaba muerta? El streaming lo banca, Marce, mirá arriba. Perdón, ¿qué dice el streaming? Que dice, yo va...
Mirá, Rodrigo, que vino armado al streaming, Marce. Sí. No, porque vino con todo el show de Andy. ¿El show de Andy está ahí? ¡Está no. acá abajo! Pero, ¿qué pero no entiendo. Pero perdón, Ángel, no entiendo. ¿Esto ponen shows arriba ahora? Sí, parece una celda eso. Palco, no, un palco. Streaming. Es un palco VIP. Pero palco VIP, mi amor. El show de Andy es grosso, boludo. Sí. Es, me muero que bajen acá a tocar. No, pero porque... Vamos, vamos, armamos la fiesta ahí. Estamos nosotros. Bueno, bueno, pará. Baila, baila Lali después. Okay. Después, no, sí, baila. No, no, te lo agradezco. Pudre, ¿eh? Te agradecemos. Vamos a bajar, Aníbal. Una cosa, yo capitalicé una vergüenza. Mira, tengo remeras de... Aquí no ha pasado nada. Wow. Remera de todo se hizo. ¿Quién? Y, la gente... ¿Y esta que dice? Buenas noches, América, y mi cara. Perfecto. Vos, soy yo exactamente cuando me disfracé de payaso. Te iba a decir algo. La gente que quiere repetir dos veces el truco y le sale muy chico todavía, solo a mí me sale mal dos veces. Se llama running gag en comedia, que no, así no, okay. Porque a todos les sale bien el segundo, menos a mí, ¿entendés? Entonces es algo... Pero yo le tengo fe bailando hoy. ¿Vos sabés que te quiero dar un regalo antes? Decime. Qué lindo. ¿Qué es la de Igor? Ah, una remera. Qué lindo. ¿Qué es? A tu papá. Sí, donde me lleva mi viejo, qué lindo, el viejo gasómetro de San Lorenzo. Hermosa. Qué lindo, ¿verdad? Hermosa remera. Lali, querida, muchísimas gracias. Qué linda remera, por Dios, del viejo gasómetro de San Lorenzo. Hermosa. Me muero, donde me llevaba mi viejo, totalmente. Me encanta. Gracias. Con mucho respeto, la verdad, también al jurado, al público, como el país que me adoptó y me siento en casa, desde un lugar y una mirada turística, como la veo a la Argentina, que es el país hermano, lo interpreto y lo siento. Este ritmo, y quiero agradecerle a mi equipo que se jugó, porque mira que es una disciplina no, muy... No, tremendo, ya se han hecho tango y van a hacer tango en la segunda gala, hay que jugársela. Y sí, porque el tango te elige. Y de verdad yo estoy muy emocionada y esto es para usted. Amor. La amo, la amo, la amo, es una diosa total. Bueno, señoras y señores, se viene un tangazo de una paraguaya que la rompe, que ya como argentina, dedicado a todos los amigos de Paraguay, que los amo con locura. Señores, Lali González, Maxi Diorio, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Maxi! Taquilla de Sonido de Libertad, peliculón, basado en una historia real, donde un agente del gobierno renuncia a su trabajo para adentrarse en la selva colombiana y rescatar a una niña atrapada en una red de trata, protagonizada por Jim Caviezel, de La Pasión de Cristo y Mira Sorvino, ganadora de un Oscar. Peliculón, Sonido de Libertad, no te la puedes perder, ahora en todos los cines del país. Se viene el puntaje del señor Ángel de Brito, a ver cómo ha visto este tango. Lo vi muy serio con el tango, pero bueno. El tango, hay que bailar un tango, hay que tener los huevos para bailar un tango. Y acá Lali los tuvo, ¿eh? Votación del señor Ángel de Brito. Hola chicos, buenas noches. Bueno, primero me gusta que bailen tango y que vengan a traer los equipos ofertas distintas, porque si no vienen todos a lo fácil. Esto es muy arriesgado, es una danza muy compleja. ¿Vos bailaste antes, Lali? ¿Tango?
No. Es la primera vez, o sea, lo hicieron para acá. Es la primera vez que yo estoy bailando, pero sí estoy con un profesor hace un mes. Y es una danza que yo elegí, es una disciplina que yo quise, por más que me diga el equipo que estaba loca. Porque el tango me eligió y representa mucho lo que a mí me está pasando hoy. Así que prefiero sentir lo que bailo, sea así difícil o no, porque me sale de otra forma. Bueno, quizás es la clave para este equipo, elegir cosas que les sienten, que les guste. Vos sos una excelente actriz, Lali, así que podés buscar también por ese camino, como han hecho otras actrices que no bailaban en el concurso, han venido a hacer, no sé, performances loquísimas o cosas más artísticas que no tenían tanta danza complicada en el medio. Quizás es un camino que pueden tomar a partir de ahora. Lamentablemente hemos visto bailar a Mora Godoy tango en esta pista. No, uno tiene memoria también. No vamos a comparar con Mora Godoy, ni con Piquín, ni con todos los que bailaron, pero es algo muy difícil, muy difícil. De hacer bien. Totalmente. Sin embargo, te vi mejor que la primera gala que fue... No quiero decir bochornosa, pero casi. No, fue la verdad, bochornosa la primera. Bueno. Sin querer, estaba aceleradita. Bueno, puede pasar, tener una mala gala también. Te vi mucho, mucho, mucho mejor que en la primera, así que felicitaciones, chicos. Señores, el voto del señor Ángel de Brito es un 5. Buen arranque para el Lali. Vamos todavía, vamos a ver qué dice el señor Aníbal Pachano, presentado por Travel Rock. Contrata ya tu viaje a Bariloche por Travel Rock, que tiene el mejor Bariloche que existe con hoteles de primer nivel. Un completo programa de excursiones y entradas exclusivas a todos los boliches de Bariloche. Además, recitales, fiestas previas y espectáculos únicos. Viví la verdadera experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche. Viví la experiencia de Travel Rock, la compañía de viaje de egresados más grande del mundo. Aguante, Travel Rock. Travel Rock. Votación del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches, Lali, buenas noches, y Maxi. Aníbal, ¿qué tal? Bienvenidos a la pista y a la coreógrafa. Bueno, yo amo a Lali, primero que nada, porque es una amiga que conozco desde el Paraguay, que la vi por primera vez en teatro y la verdad que me impactó. Impresionante. Trabaja los ojos. Siempre le hice una crítica de que sus ojos expresaban cosas maravillosas. Y Orio, te veo en tango, no lo puedo creer. Te sacaste los championes, cosa es importante. Bueno, una disciplina difícil que yo sé que te gusta, porque cuando volvimos a reencontrarnos en Buenos Aires, fuimos a un lugar muy conocido de la ciudad y bailaste un tango maravillosamente. Ah, pero eso no vale, porque te acuerdas que yo no sabía ni estudié, pero estaba. No, pero bueno, pero te dejaste llevar. Sí. Bailar el tango. Desde ahí yo aluciné, me parece, sí, Pachano. Es muy difícil, sí, bailar tango. Es difícil. Lleva muchos años de trabajo, tanto para la mujer como para el hombre. Pero igualmente a mí me gusta el desafío. Bien. Me parece interesante que participantes que por ahí no son bailarines profesionales se jueguen a hacer algo distinto y diferente. Y creo que tenés que ir por el ala teatral, que es lo que mejor te sale maravillosamente, y mezclarlo con la danza y con tu oído. ¿Está? Mi nota es... Señores, es un 7. Bien, hasta acá, 12 puntos. Se viene el voto de la señora Moria Casán, presentado por Valen. Se viene la primavera y Valen, la pintora oficial de la selección argentina de fútbol, te presenta su nueva línea Cazzo. Mirá qué bien. La pintura que es furor por su bajo costo y su alto poder curativo. ¿Escuchaste precio de Cazzo? A ver, por favor. Cazzo látex interior exterior de 20 litros con 2 entonadores de regalo. Te lo están regalando, te lo llevas a tan solo 18.900 pesos. No. Conseguir en las mejores pinturerías del país o contactate en @valenpinturas. Valen, pintura oficial de la selección argentina de fútbol. Valen, vamos todavía, Valen. Pensé que era Valen la novia de mi hijo, pero no, Valen. No. Valen, señores, Valen. Votación de la señora Moria Casán. Hola, bienvenidos a la pista. Moria, para vos que me salvaste, no, en honor a tu fe. Por favor, placer merecido, considero que te lo merecías. Te lo merecías porque yo no vi tan catastrófica tu performance, sino que te vi con una gran actitud. Y vos tenés ya una actitud como histriónica, empoderada, como de winner. Sos una mujer que planta seguridad escénica, porque tenés mucho escenario y tenés mucho sentimiento.
ese sentimiento que hoy, pese a toda tu previa así jocosa con nuestro querido Tinelli, siento de que el tango está en su esencia, está en vos, porque todo el tiempo, aunque tenés una mirada maravillosa, una piel increíble, estás como de cine, verte a vos es como una foto, ver algo cinematográfico, sentía que estabas emocionada. Además, estuviste bailando tanguera, que es forever, el tango que a mí me eleva, está en el musical. En el musical famoso de Voulez-vous coucher avec moi, Moulin Rouge. Está ahí la música de tanguera. Cuando estaba en el cine viendo Moulin Rouge, casi más me muero, como todo lo del maestro Mores. Bueno, Diorio, me encantó cómo la besaste en el hombro y la acariciaste, como le diste fuerza antes de empezar. No, pero como con su compañero, amoroso compañero, la besó, la, diciendo vamos a empezar esto con todo. Eso yo veo lo que hacen todos antes. A mí me gustó lo que hicieron. Había una cosa medio dramática y sentida, porque es la pieza como así, que lo sentí, recorrieron bien las pistas y tuviste buenas líneas. Cuidaste tu empeine, cuidaste... Hubo cierta desprolijidad en el comienzo del truco. Pero nada, lo hiciste muy bien, lo sentiste. Yo creo que expresás sentimientos. Y de eso se trata, al no saber bailar demasiado. A mí me mandaron buena cosa, me dieron un show que a mí me gustó y me emocionó también. Así que bienvenida a la pista, sabrán mi puntaje. Vamos, todavía elogio de Moria también. Un tango muy sentido ha hecho Lali acá. Si bien el voto final del señor Marcelo Polino presentado. Como todos los años, es importante que nos cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua. También se recomienda tirar agua hirviendo en desagües y rejillas y colocar mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/dengue. Señores, votación final del señor Marcelo Polino. ¿Toda esta gente ha venido con vos también, Lali, la que está de este lado acá? Toda esa gente allá atrás, adelante. Ellos saben que canta mi abogada, mi community manager. Y el show de Andy acá al lado y me muero, los amo. La periodista, mi abogada, mi community manager. Sí, tengo muchos problemas. ¿Abogada también? Sí, claro. Yo soy abogada, entonces es mi colega. Claro, muy bien. Acá no hay que meterse con las abogadas, sino un bolón que empezó. Es bravísimo. Allá está mi estilista, que es también mi Panic Attack, y el cónsul que no es cónsul. ¿Flequillo también es tu estilista? No. Ella vino muy linda, última vez. No sé quién, muy linda ya. No. ¿Y ahí quién, para el costado? ¿Quién? ¿La de anteojos? ¿Quiénes son? Ricardo Montaner. Yo pensé que era Ricardo. Ya está desde anoche, es increíble, ¿no? Acá durmieron varios, Montaner, Coqui, la chica rubia. Hay camas acá, hay cuchetas acá arriba. Bueno, sí, podemos quedarnos entonces. De jueves a viernes dejamos mucha gente durmiendo acá. Porque para trasladar afuera, volver. Sí. Viven lejos. Sí. La comunidad paraguaya que está allá con la bandera, ahí mi club de fan, mi fandom, que son 3, 4 por ahí, más yo, 5, 6, 7 ya tengo, digamos, 7. Y el bailando no se mancha, wow, qué frase esa. Tremenda frase, vamos, bueno. No te quedas pensando cuando yo hablo. ¿Cómo no te atiendo? Bueno, votación final, señor Marcelo. Pues, buenas noches, participantes, bienvenidos. Gracias. Bueno, me encanta que te guste el tango, me parece que se adelantaron. ¿Cómo? Sí, porque la primer gala fue un desastre. Casi se cae, casi se mata en un truco. Esta chica tiene que empezar con otro ritmo, algo que pueda manejar. Fue horrible lo que hizo acá. Ustedes la expusieron. ¿En la primera gala? No, la primera y la segunda. ¡Uy! El tango fue horrible. No, sí, no me gustó. No, Marcelo. Pero en la primera gala, sí. Está hablando de la primera gala. De la primera y de la segunda. Hay dos. ¿Que el horrible hoy? Sí. No. Hoy. Me diga algo, Coti. Sí. Que nos tratás de ciegos a nosotros. Valoro el sentimiento y el amor a nuestra danza, pero la verdad que estuvo muy mal realizada. Muy fea. Pero muy ella mal. Bailó un montón. Es muy difícil Coti bailar tango. Coti es la coach. ¿Cómo? Es muy difícil bailar tango. Ella no es bailarina y hizo un montón en la pista. Esto es para la gala número 11, querida. No, para no, la 2. No es necesario. ¿Cómo? Se está desafiando un montón. Bueno, bárbaro. Pero... No, pero si ella también quiere hacerlo y tiene ganas de hacerlo, somos un equipo, lo vamos a hacer y la vamos a ayudar en todo lo que podamos. Y lo hizo muy bien. Bueno, y ahora no se cayó en ningún truco. Bueno sería que se caiga bailando tango. Y también podemos ver sus empeines, sus líneas, todo lo que estuvimos trabajando. Por favor, perdón, voy a ser generoso. Voy a ser generoso. No, así porque yo soy enana y Tinelli me hace así. Polino, yo respeto muchísimo, me parece que siempre hay que ser respetuosa con el jurado.
y sé que es una disciplina muy difícil. Y si me adelanté, yo, fue mi decisión, ¿no? Mi equipo me dijo, bien, tranqui, y yo no tengo, no sé si me muero mañana, así que yo no voy tranqui por la vida. Pero sí me gustaría escuchar como fundamentos para que yo pueda mejorar más allá de tipo fumo chorno, ya que es tu mala danza. Mala pisada, mal el arranque, mala la predisposición con tu compañero. El tango es hacerse el amor con el compañero de baile. Y acá estabas como extraviada, parece que la iban revoleando de un lado al otro. Entonces nosotros tres igual, no entendemos nada. Igual voy a valorar que... No, pero está bien lo que me decís, a veces yo con mi mirada me voy todo, no, pero... Voy a valorar la idea, querida, buenas noches. ¡No! Es un uno. Bueno, meten 13 puntos. ¡No, no! ¿Sabes qué te iba a decir, Polino? Algo, vos agarrás y le pones 3 a cualquiera. No, qué malo que sos, ¿por qué no me pones 2? Por lo menos, cambia nada. Me gusta el tonito también, ¿eh? Te gusta el tonito. Te queremos mucho, Polino, pero... vos le pones agua ya que no baila más. ¿Qué te cuesta, Polino? Por favor, te pido, Polino. Practiquen algo lindo para la próxima. Pero después voy a hacer otro y no te va a gustar, sabemos ya. Voy a hacer el Mariano de la canal. Si tenés la posibilidad de pasar a otra gala, te veré. Y si no, te iré a ver a Paraguay. Mira, Polino, no me voy a ir. Me voy a encadenar acá. ¡Vamos, vamos! Me encanta que hayas hecho el tango. No, no, a mí no me digas, me mire a mí como yo no me voy a ir. No, si no quiero. No queremos que te vayas. Me encanta, me encanta ese carácter de la doctora, de la doctora Lali acá, abogada, sí, tremendo. Usted se hace la buena también, doctora, debe ser bravísima. Penalista, esta es tremenda, bravísima. Ni que decir, la de rubia atrás te mete en la cárcel. Dos cosas tenemos acá. ¿Cuál rubia? Te mete en la cárcel. Bueno, gracias. A los cuatro, muchas gracias. Gracias al público. Te queremos mucho, gracias. ¡Vamos, Lali! ¡Levanta el cónsul! ¡Vamos, Lali, con todo! Veracore. Esa es una grosería fuertísima en guaraní, pero ese decime uno... Decime qué es, decime al oído qué es, qué es. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué? No entiendo qué es eso. Está la chita. Entendí lo que me dijiste, por dónde me la daba. Señores, fuerte el aplauso para la señora Lali González, que la rompe. Parece de la Rúa, se va por el otro lado, era por allá. Parece de la Rúa, hizo para el otro lado. La primera participante que sale para allá se tragaba a las bailarinas y la escenografía. Yo digo, cuando la vi salir, digo, ¿va a saludar a las bailarinas? No. Se fue para aquel lado. Bueno. Señores, se viene la tercera pareja de esta noche presentado por Providencia Seguros. Nadie puede asegurar que nunca nos pase nada, pero Providencia Seguros te garantiza tranquilidad para que pienses en disfrutar y no en lo que pueda pasar. Providencia Seguros, tranquilidad asegurada. Se viene la tercera pareja de esta noche. Me encanta esta chica, me encanta. La verdad que en su debut se llevó el aplauso del jurado. Nos logró emocionar a todos. Con toques de chica soñaba con ser parte de este certamen. Jugaba con su hermana a ser campeonas del bailando. Bueno, nada, hoy estuvo en mi camarín, impresionante, hasta el vestido que va a tener hoy lo hizo ella, fue la chica que mandó el video a la revista Vogue, bueno, ya la conocemos todos, es una diosa, y quedó como modelo, una chica recontra humilde, y me encanta que esté acá, la verdad que me encanta, es una de las mejores participantes que tenemos, va a bailar con el señor Tito Díaz. Fuerte el aplauso para presentar de San Francisco Solano una historia de vida, de superación, de creer en los sueños. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Anabel Sánchez. Divina. Perdón, tenemos al show de Andy acá, por favor. Un cachito. A ver, un poco, allá que está Anabel acá, un poquito. A mí me encanta. Si hay algo que me gusta es el show de Andy. Siempre está en la casa. No sé qué hace, por qué van tanto lo del Pollo Álvarez. Ya me pone celoso. Pero digo... Es un amigo el Pollo, es un amigo. Bueno, dale. Vengan un día a casa también. Vengan un cuando día. Quiera, ¿cuándo? Esta noche, después de acá del programa. El fin de semana. Sábado, dale. Sábado a la noche en casa, perfecto. Yo después les digo a quién invito. ¿Y Milet? Bueno, señores, ¿cómo? ¿Milet? ¿Va? No sabemos. ¿Va a tomar gin tonic? Señores. Suerte. Bueno. A ver un poquito de ritmo, vente, vamos. Eso, ese es viernes. Y esto se va poniendo muy bien. El bloque de Isa, pero por otra cuenta veo tus historias. Vengan a bailar acá todos. Tu número lo borré y no se va.
que yo me lo sé de memoria. Y el que no hace palmas no vino a la fiesta. Jara, guarda, ¿eh? Todos contra la pared. Conmigo y hoy, y ahora me soy perdido, amor. Si no está, sabe que soy yo, yo, yo. Y bombora, todos quieren tu amigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, grabó la mina y nos fuimos. ¡Vamos! ¡Arriba que la fiesta no para, Tinelli! ¡Vamos! Y deja de llorar, deja de sufrir, ya no quiero verte más así. No se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. ¡Cumbia! Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mía. ¿Cómo han venido? En medio le bailan delante al jurado como desafiante. Más terrible que no haber sentido amor. ¡Wow! Ya, tremendo. Fuerte el aplauso. Los amo. ¡Bravo! ¡El show gratis! Impresionante, chicos. Genios absolutos. Tiene que venir acá un día, por favor. Déjense romper la bola, me encanta. Bueno, señores, no, perdón, lo del streaming es tremendo. ¿Qué pasa? Han mostrado que se la bancan y fueron como a bailar al jurado de adelante, como provocadores. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice Chris? ¿Qué dice? Un poco de onda hay que ponerle, ¿no? Nos admiran tanto que vienen todo el tiempo. Ya, ya que quieren ponerle onda, que vengan a la salsa de tres todos y nos muestren claro. El talento. Un poco de onda, digo, Pachano la agitaba desde cuando estábamos allá arriba y no se movía cuando estábamos acá. Pero yo me acabo de mover, papá, Tranquilo, querido. Claro. Se picó, Soy un señor, soy un señor de edad. ¿Cómo, Coti? Pachano me copió el color que traje hoy. No. Pero ahora lo copié a Mariano. Todos ellos lo copian a ustedes. La chiquita es tremenda, ¿eh? Es bravísima, Coti es tremenda. Son bravos. Coti, sí. Sos tremenda. Mirá, Ángel se puso el mismo color que Cris. Todo descopia de ustedes. Y me levanto pensando en qué se van a poner para... Claro, dejate de joder, Coti. Lo que pasa es que quieren ser el bar ustedes. Claro. Ustedes quieren ser el bar. No, perdón. No queremos ser el bar. Somos más que el bar. Somos el segundo stream más visto del país. ¡Pará! Y el primer stream de la noche. Turno noche en Argentina. Streaming. Bueno, ahora va a bailar Anabel, me encanta. El primer streaming es verdad, impresionante. Tremenda la cantidad de vistas que tienen anoche los chicos, impresionante. Terrible. Felicitaciones en serio a toda la gente, impresionante. 130.000, 150.000 vistas todas las noches. No, estoy muy contenta. Y me encanta además, pará, me dijiste en el camarín, hecho por vos, diseñado por vos este vestido. Sí. Que lo desfile, Marcelo, sí, que lo desfile. Una locura porque lo hicimos a último momento. Como estoy todo el tiempo estudiando, de acá para allá no paro.
porque tampoco me gusta quedarme quieta porque me vuelvo loca. Loca, loca. Un buen desfile. Bueno, desfile, por favor. Le están pidiendo un desfile antes de que baile, por favor. Va a ser la última pareja de la noche. Desfile acá. Anabel Sánchez, diosa impresionante. Tomen para ustedes de la revista Vogue. Acá tenemos. Desfila, por favor. Música. Desfila Anabel Sánchez acá en la pasarela. Mirá. Diosa. Bueno, ahora con todo esto, ahora tenemos que meterle al baile acá. Ahora. Anduviste muy bien de arranque, te elogió el jurado, todos. ¿Sí? Todo el mundo habló muy bien de vos. Segura de mí misma, a veces siempre le pregunto a Hernán, che, estoy bien, y también como que muy autoexigente todo el tiempo, es como, no, vamos otra vez, otra vez, otra vez, y Hernán me dice, para un poco, me dice, estás bien, porque nunca hice baile en mi vida, siempre lo veía desde lejos como en sueños, y hoy estoy acá. Y venimos pesados con samba de ballroom. Además, Tito es campeón en esto, ¿no? ¿No? Es campeón en esto y usted no se hace cargo. Y dice, no, yo no, nada que ver. ¿Cómo? Me preparo para competir hace 2 años, pero soy nuevo en el ballroom. ¿Y se está preparando hace 2 años para competir en dónde? O sea, compito hace 2 años en ballroom, en certámenes. ¿Y ha ganado certámenes? No, llegué a finales. Qué lástima, es como que se queda ahí. Vamos de a poco. Pero bueno, es que recién empiezo. Es un eterno finalista, pero a ver. Está arreglada la final. A ver, le pasa mucho a muchos jugadores, llegan a las finales y no pasa nada, hasta que un día pasa y son campeones. Claro, obvio, es pero eso. Me gusta el proceso y creo que llené un... Es verdad, está bueno. Había quedado del Malambo, de la competencia del Malambo. Sí, fue campeón de Malambo. Ahí sí, y acá empezamos de nuevo con un proceso lindo donde estoy estudiando mucho y me enamoré de la disciplina esta, pero hace 2 años que estoy ahí. Y nada, pretendo seguir varios más, pero recién empiezo. Pero está bien, no vamos a esperar 20 años más para ganar. No, vamos, Tito. Hablemos con alguien, habilitemos títulos. Habilitemos un título. Déjame que después hablamos. Titus. Bueno, señoras y señores, se viene Anabel. No, espera 20 años para que sea campeón Tito, por favor. No, por favor. Señores, presenta Ruta Atlántica. ¿Hace cuánto no te das una escapada con tus seres queridos? Planificado en tu próximo viaje a la costa atlántica. Y al norte argentino con Ruta Atlántica. Comprá tus pasajes en hasta 6 cuotas sin interés. Obtenés tus pasajes en rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Hacelo con Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Vamos, la chica ahí de Ruta Atlántica sosteniendo el micro, me encanta. Se viene Ruta Atlántica. Tito Díaz, Anabel Sánchez, cierra la noche bailando. Música, maestro, vamos. Señor Ángel de Brito, para la diosa de Anabel Sánchez y Tito Díaz, un hombre que está probando y ya lleva 2 años haciendo samba de ballroom y no es campeón. Esperemos que el presidente de la Confederación Argentina de Samba de Ballroom en algún momento, Presi. Se va a la final. Se va a ganar a Después Tito. Después charlamos por teléfono, Presi. Hay que dar el título a Tito. Don Ballroom. ¿Sabe qué?
¡Vamos, Tito! Vos sabés cómo es esto, sabés cómo es el sistema. Bueno, es, señoras y señores, ¿cómo Sparkling. ¿Cómo es el sistema? Aprovecha. Aprovecha la promo de Agua Sparkling. Tenés 2x1 en botellones de 12 y 20 litros durante todo el primer mes como cliente. Y si todavía no tenés Agua Sparkling en tu casa, empresa o oficina, pedí tu botellón y empezá a disfrutar de la mejor agua. Yo la tengo en casa, espectacular, ¿eh? Todos los días conectate a través del WhatsApp al 11 24 66 66 66. Y ahora también tenés agua en lata Sparkling, que es riquísima, ¿eh? Es riquísima. Con y sin gas, me encanta. Sparkling. Yo la tengo en mi oficina, en todo lado, sí, en casa. Padre, acá hay. Votación del señor Ángel Lebrito Barnabel Sánchez. Hola chicos, buenas noches. Te felicito, Anabel. Sos muy buena, muy buena. En la pista. Lo quiero destacar a Hernán también, que siempre hace coreografías espectaculares. Hernán es la verdad un grosso, como te admiro siempre, en serio. De los mejores coach que tiene el bailando, y apuesta fuerte a Anabel a que puede hacer algo tan difícil como esto, porque ve que puede, ve que está todo ese potencial. Tito, bueno, mereces 200. Usted tendría que ser jefe de coach para mí. Ah, me encanta. ¿Cómo? ¿Qué dice Hernán? Acepto la propuesta. ¿Eh? Bien, bien. Perfecto. Para mí tiene que ser jefe de coach en reemplazo de alguien de las que está. No, no, pero quedémonos los tres. No, ¿qué vamos a meter tres? ¿Cómo? No, ya somos. ¿Qué vamos a meter, no sé, siete jurados, claro, tres conductores? Claro. Quedémonos los tres a la final. Bueno, no hay presupuesto. Sí, Ángel. Bueno, excelente, Tito, como siempre, pero quiero destacarte a vos, Anabel. Tenés una, más allá de la facilidad para la danza, que es lo más complicado de tener. Perdón, sí. Ángel, un minutito. Estoy viendo, esto es Estudio Buenos Aires, que es lo que acaban de abrir Eugenia López Furgoni, que es usted, ¿no? López Furgoni. Sí, es ella. Y Lolo Rossi. Y figuran acá los Formación Integral para Bailarines, nuestra gran Formación Integral. Y usted integra, usted trabaja en la... El staff. A mí me contrató Buenos Aires, no ellas. No ellas. Perfecto. Y estos, todos estos deben estar acá seguro en el Bailando. Sí, varios. Varios acá, ¿no? Y bueno, sí, ahí está Lore Portillo también. Vamos a ver todos. Vamos a ver cuántos son los que de ahí han salido para acá. Esos son fuera de casting, porque no creo que le hayan tomado casting cuando están acá. Pero en ellos estaban acá antes de estar en Estudio Buenos Aires, muchos de los que están ahí. O sea, fue al revés. No sé, la verdad que ahora voy a hacer una investigación para mí. Le voy a pedir a Rolando Graña, el equipo de investigación de América. Sí, por favor. Está muy bien eso, Frugoni, Frugoni. Okay. Perfecto. La foto le ha puesto mal hasta el apellido en la página a usted, Eugenia. Sí, malísimo. Ni la tienen a usted, o sea, por eso. La foto la sacó luego. Sí. Bueno, señores. Malísimo. Ahora sí, perdón, votación del señor Ángel Lebrito. Bueno, están los del tongo y están los que llegan con voluntad y con los que sueñan en llegar, que la verdad sos un ejemplo también en eso, porque hay un montón de chicas, chicos que sueñan con el deporte, con la tele, con lo que sea. Y sos la prueba viviente de que se puede. Tenés facilidad para la danza, la cámara te ama, tenés una cosa fluida para comunicarte con la cámara, que es lo más difícil de todo porque no le sale a casi nadie. Acá vos tenías primer plano, entraste sola y todo parecía muy natural y no lo hiciste más que dos veces, esta es la segunda. La verdad es uno de los equipos que más me gusta del certamen. Oh, oh. Chicos, felicitaciones. Dificilísimo, pero recontra pasaron la prueba. ¡Bien! ¡10 de Ángel! ¡Oh! ¡Muy bien, Anabel! Me rompen, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Tremendo, tremendo lo que bailan los dos. Ella es divina. Señores, se viene el puntaje del señor Aníbal Pachano presentado por GetNet. A la hora de cobrar tus ventas, haz la fácil con GetNet, la plataforma de cobro de servicios que te va a resolver tus ventas. GetNet acepta tarjetas sí, claro de crédito, sí, débito, prepagas y QR y te permite ofrecer cuotas. Es buenísimo. Próbalo. GetNet cobra sin vuelta. GetNet. Ahí está. Señores, votación del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches, Anabel y Tito. Bienvenidos a la pista. Primero, agradecerte de haber estado en el jurado. No, para mí por favor, un placer. Aníbal, te amamos. Así que muchas gracias a toda la producción. Y me mata esta chica. Cuando veo a alguien que es resiliente de vida, me provoca una emoción, porque no solamente es por el baile, sino es por tu historia, que la escuché, la vi, y la verdad que... Teníamos como la misma edad cuando yo era chiquito y vos eras chiquita y uno, viste, que va creciendo y va haciendo.
Pero lo más importante es lo que también dijo Ángel, es tu actitud. Tu actitud frente a la vida y poder hacerlo y largarte y jugarte y no tenerle miedo a nada. Y Tito, bueno, es un bailarín de la hostia que quiero mucho. Estás muy flaquito. Morfá, Tito, por favor. Come algo, Tito. Me operaron en el verano y me salgaron la vesícula y... Estamos repuntando, estamos haciendo resiliencia. Para mí, una de las parejas del certamen que creo que va a llegar muy lejos. ¡Bien! ¡Oh! ¡Laje perfecto hasta acá, 20 puntos! ¡Creerlo! ¡Vamos a creer! ¡Tremendo! No me tenía ni fe en esto porque era todo el tiempo, una y otra vez, una y otra vez. Y bueno, yo me comparaba mucho con Tito, que la rompe y que admiro un montón. Entonces trataba de estar como a la altura de esa energía. Y no, es un montón. Gracias. Estoy muy feliz de conocerte, de hecho. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, mi amor. Gracias. Un placer enorme. Bueno. Votación de la señora Moria Kazán. Hola, gente. Bienvenidos a la pista a todos. Hernán, me excede tu modernidad. Me excede. Claro. Realmente tenés una modernidad, algo novedoso. Es innovador, que mejora lo que existe. Moldea plastilina, moldea. Porque sí. Esta chica es oro en polvo, sí. Pero hay que saber entrar en esa personalidad. Tiene una personalidad muy fuerte. Y hay que moldear eso y que sea semejante resultado. No puedo creer lo que vi. No lo puedo creer. Hacer un ballroom con lo difícil que es el samba ballroom, además. Sí, sí. El pasito de samba que es para atrás. O sea, lo que no entiendo, supongo que los que ven, pero el pasito para atrás siempre te descoloca un poco. La cara, lo que vende, la famosa coreo facial que no la hace casi ningún bailarín. Les cuesta, parece que todo se termina en las piernas. No puedo creer lo que hiciste. Tu bailarín es excelente, pero me lo borrás. Es excelente, pero te acompaña, porque uno no puede dejar de mirarte a vos. Impresionante, Anabel. Te felicito porque además tenés una madurez, pero que no puedo creer. No parecés una de 18 años, sos atemporal. Bueno, auguro lo máximo. ¿Se imaginarán cuál es mi puntaje, aunque es secreto? ¡Se vamos! ¡Bienvenidos a la pista! Gracias, querida Moria. Señores, ¡vamos a la bolsa! Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock. Gracias a Morita por las empanadas. Guarda que se puede venir un gran puntaje de Marcelo Polino y sigan al mejor puntaje de la noche. Así que no te muevas, ¿eh? Gracias a mis amigos de Casa Roller por el equipamiento de oficina. Gracias a Sebastián Cayo de Júpiter LED. Y gracias a Royaz por vestirme. Y gracias a los amigos de Speed. Nos tomamos un riquísimo Speed ahora acá en la pausa. Señores, vamos a la pausa. No te muevas. ¿Qué puntaje le pondrá Marcelo Polino? Por Dios. 10 de Ángel de Brito, 10 de Aníbal Pachano. Ahora tendremos el puntaje de Marce. Vamos a la pausa, ya volvemos. Este Super Bailando 2023 por la pantalla de América. Enseguida seguimos con más Bailando 2023. Gracias, Marce, querida. Votación final del señor Marcelo Polino. Sabe que si le pone un 7 es el mejor puntaje de la gala. No sé si lo va a poner, 10 de Ángel, 10 de Aníbal. Votación del señor Marcelo Polino para Anabel Sánchez y Tito Díaz. Buenas noches, participantes, bienvenidos. Bueno, me encantó lo que vi. Anabel, sos maravillosa porque tenés una capacidad de trabajo y una transmisión de lo que haces. Porque a veces uno trabaja y no se le luce. Y a vos trabajás y te luce un montón. Tito, un genio. Así que bueno, Hernán, bienvenido, nuevo jefe de coach. Bienvenido, voy a celebrar el nombramiento del nuevo jefe de coach. Lo voy a festejar con una buena nota. Entonces. Señores, el voto. ¡Felicitaciones! ¡Siete! ¡Vamos! Otro de los mejores puntajes de esta ronda impresionante. Segunda ronda de este Bailando 2023 acá en la pantalla de América. Y la revelación de este certamen. Anabel Sánchez y Tito Díaz logran este puntaje. Felicitaciones. Estoy muy agradecida con el equipo que me tocó. Quiero agradecer mucho a Barbie, que también me estuvo exigiendo con el tema de las caderas, ¿no? Porque, como ven, hay que mover un montón las caderas. Y yo en plan, me costaba un montón. W40 full, pero di lo mejor de mí. En serio, gracias por esta oportunidad. Gracias, mi amor. Gracias, Tito. Señores, nos vamos con la música del show de Andy, que arranquen ya, total, ya estamos, listo. Ahí nos vamos con ello. Vamos con los...
Un muchacho del streaming, lo dijo con ellos ahora, con el streaming del Bailando 2023, que arranca el tercer tiempo con Cris y todo el equipo. Van a hablar de todo lo que pasó esta noche y a seguir disfrutando de las propuestas, cuotas, beneficios exclusivos que tiene preparados Style Store. Entren en stylestore.com.ar o escaneen el código QR que la noche sigue ahí, sigue acá en la pista. Nosotros seguimos bailando. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Nos vemos el lunes a las 8 en LAMP. Muchísimas gracias, querido Aníbal Pachano. Es un placer y un gusto tenerte. Genio, como siempre. Gracias. Te amamos. Muchísimas gracias, señor Marcelo Molino. Gracias a la señora Moria Casán. El debate del Bailando este sábado y domingo con Denis Dumas acá en la pantalla. América, y nosotros nos volvemos a encontrar mientras escuchamos al show de Andy. El próximo lunes a las 21:45 después del AM, aquí en la pantalla de América. Nada más, gracias. Que tengan un lindísimo fin de semana. Pásenlo en familia. Disfruten la vida. Estamos de paso. Chao, hasta el próximo lunes. Chao.